eso, parece que está saliendo el día. Son las 8 de la mañana y bueno, me dispongo a subir el Negreo para poder enseñaros lo que es el recorrido nuevo de los 10.000 del Soplao. Ya el otro día os enseñé la bajada a Puente Nansa, un auténtico desfase, y hoy me queda enseñaros la bajada del Negreo a la zona de Rozadío. Creo que hay un sendero por ahí metido en medio. Y después una subida, otra subida más, hasta aquí, hasta el Negreo. Así que ya creo que con eso ya conocemos todo lo que es la parte nueva de los 10.000 del Soplao. Más recuerdos aquí, ¿eh? Joder, este año subiendo por aquí con mi amigo Jalo. It's your fault. And your pride grows thicker than your skin. It's burning up like oxygen. As the rhythm of your body's overthrown. And you overdo it, everybody knows. She's got a glare inside her eyes, and she makes everything she touches turn to stone. Used all the things that you made up in your mind to get you home. And you finally reach the place and realize there's nothing there in your heart. That you had made between the thoughts that you've created in your mind, in your heart. Pocas cosas tan guapas hay que madrugar y ver amanecer subiendo una montaña. Joder. Esta es una de esas que duelen. It's your fault. When your pride grows thicker than your skin. Bueno, ahí arriba estáis viendo la línea por la que tenemos que ir. As the rhythm of your body's overthrown. And you overdo it, everybody knows. She's got a glare inside her eyes, and she makes everything she touches turn to stone. Used all the things that you made up in your mind to get you home. When you finally reach the place and realize there's nothing there in your heart, in your mind. Between the walls that you had made, between the thoughts that you've created in your mind, in your heart. Between the walls that you had made, between the thoughts that you've created. Would you stare upon the sunlight, fall in love while each other? Bueno, ahí veis the el descenso de las viudas. Empieza ahí. When your love is gone asleep and it's not coming back tonight. Bueno, luego a la vuelta hay que bajar el Negreo y lo vamos a bajar por aquí. Habrá que ir con cuidado. No la liemos. Hostia. Pintaza que tiene, ¿eh? Esto le mola al canario, al de vida libre. ¿Eh, colega? Un saludo para Iván también. Y para mis amigos. Por cierto, voy a poner una bici, ahora que digo lo de amigos, en la pestaña de mi comunidad, de un amigo mío que tiene una Scalpel, una Cannondale. Se la ha comprado. La ha usado muy poquito y es que no se halla con ella. Claro, la bici es un bicicletón. Porque me consta que la bici está muy bien, que está cuidada, vamos. De hecho, la he puesto hasta una tija hace poco, una de T-Swiss. Os la recomiendo al 100%. Bueno, recorrido nuevo de los 10.000 del Soplao. ¿Vale? Aquí vamos a la izquierda. Normalmente vamos a la derecha, bueno, pues... En el 2023 vamos a ir para la izquierda. Derecha no, izquierda. Vamos. Bueno, este año el recorrido va a ser mucho más bonito. Así que no gastéis mucho para llegar aquí con fuerzas para poder por lo menos contemplar esto. Bueno, voy a poner el cortavientos para bajar. Darkness, my old. I've come to talk with you again. Because a vision saw the new day. Vision.
seguimos. Narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turn my collar to cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Bueno, esta vez es una subida cortita, pero exigente, ¿eh? 13% me está marcando, de un kilómetro y poco, con la distancia restante de 162 metros. Veremos. Bueno. Catorce por ciento, seguimos. Sarceda. Ahora aquí vamos por carretera. Bueno, hemos venido por allí. Pero aquí el desnivel oscila entre 15 y 13. ¡Oh, cómo huele! A leña quemada, tío, qué guapo. Qué bueno. Me encanta este olor. Bueno, aquí cruzamos el pueblín. Hola. Esta casa para mí era ideal. Joder, ya están animando, Falta un año para el soplado y ya está la gente animando, tío. Bueno, vamos a saltar. Bueno, no sé ya si es aquí, si es ahí abajo, si es ahí, no lo sé. ¿Veis? Aquí hay un camino. Y este es el camino. Me he metido mal. Pero vamos, este es el camino que hay que pillar. Está claro. ¿De dónde venimos, Venimos allí. Por ahí es por donde he perdido. El canal. Por la parte de arriba. Aquí un bosque precioso a la derecha. Mira qué bonito, tío. Madre mía. Yo creo que el recorrido por aquí no es, Yo creo que por aquí no es. Creo que va a ser por allí. Hostia. Mira qué guapo, Bueno, mirad, nada, poner la tija y para abajo, con cuidado, culo abajo, pero por favor no la quitéis, joder, hay que darle un poco de flow también. Qué gozada, macho. Me mola. Me gusta esto,
Bueno, pues habrá que volver con este limpio. Para hacer este bajadón, ¿vale? Bueno, un acierto, ¿eh? Esta bajada, en cuanto esté limpia, a disfrutarla a saco. Bajada técnica, para los que no sois muy técnicos, bueno, ya sabéis, la tija abajo y con mucho cuidado. Aquí a lo último había unos pedreros buenos, ¿eh? Para dejar la rueda ahí. Creo que ahora, al principio pica para arriba, lo lindo. Nos queda casi 8 kilómetros de subida. Principio pica para arriba, ¿eh? Se hace bastante duro. Llaneo un poquitín. Luego parece que llaneo otra vez otro poco. 7-13 quedan de kilómetros. Calma un poco. Respirar un poquitín. Sí que va a echar un trago aquí. 6-70 kilómetros, 6,7 kilómetros para subir para arriba. Ya veis aquí un falso llano. Cuando se queman escajos, da igual, ¿no? Pero cuando lo que se queman son árboles, pues da por culo, ¿verdad? Dios, qué pena. Me voy a callar. Venga, empieza la escalada. Haceros a la idea que aquí hemos subido el Moral, Fuentes, Ozcaba, hemos bajado, hemos subido el Negreo, hemos hecho aquellos repechucos, aquel llano, y ahora estamos aquí. Pero es que luego nos queda San Pedro y Monte A. La hostia, tío. Bueno, después de aquí viene la bajada a Puente Aranza, la que os enseñé en el otro vídeo. La pendiente ya es bastante más liviana, 4, 5, 6 grados, 9% ahora. Pasar un cachuco al 13%. Y vuelve a llanear. 3,7 kilómetros nos quedan para subir.
Es un espectáculo, amigo. Buah. Qué gozada, tío. Bueno, ahora tiene un poco más de pared. Ya. Yeah. Estamos, nos quedan 3 kilómetros para pa coronar. Y el Garmin me marca aquí un par de paredes. De hecho, nos tenemos que poner ahí arriba y no hay mucho recorrido. Luego os voy a enseñar una ropa que me han pasado de Inbike para que la enseñe. Ya me toca andar por el monte, ir al gimnasio, etcétera, correr un poquitín. Tenemos ropa técnica para disfrutar ahora que viene el invierno, ropa que abrigue. Bueno, aquí pica, 11%, y se nota. Bueno, 2 kilómetros de subida. Baja un poco el desnivel, pero no, pasa del 6 al 9 rápidamente. Además engaña, es que no lo parece, tío. Pero ahora mismo sube 10%, 11%, 12%. Y puede haber un 15 tranquilamente. Y enseguida parece que va a suavizar el tema. Pues la buena noticia es que después de la curva, un poquitín más adelante ya, suaviza esto, Un poco la subida. Mirad qué pedazo de subida, tío. No parece que sea muy con mucha pendiente, pero tiene varios kilómetros al 12% por ahí, Así que Sí. Es cañera, con lo que llevamos detrás, es una pasada, tío. Mucho cuidado luego la bajada a Puente Lensa, que antes de llegar a la antena hay unos pedazos pedrolos que cuando estamos así flojos los brazos flaquean y la podemos armar, No, es un pedazo puerto, Mira, mira. Siempre merece la pena, Está claro que vamos a sufrir como perros. Está claro. No os quepa ninguna duda. Bueno, para situarnos un poquillo, antes cuando hemos venido al Negreo, veníamos del Negreo, y hemos cambiado el recorrido. En vez de tirar para la derecha, que es por aquí abajo, pues tiramos para arriba, para la izquierda. Y ahí estaba la bajada. Mirad. Ahí estaba. Ahí seguimos así, hasta ahí arriba. Y ahí hemos empezado la bajada que nos ha llevado a dar esta vuelta por aquí abajo. Hemos ido por allí, por aquel lado del monte, por el otro lado. Hemos bajado a Rozadío. Y después hemos subido este puerto. Hemos subido este puerto y ahora estamos aquí, a escasos metros del desvío. ¿Vale? Aquí lo veis en el track, este puñetero que tengo yo. Así que nada, ahora seguiríamos por aquí. Llegamos a la bajada de que ahí está Puente Lensa, para luego seguir el recorrido por San Pedro, Carmón, a todos. Voy a ir por ahí arriba y me voy a hacer el descenso de las viudas, que promete. ¿Qué cojones tengo ahí en el gorro? ¿Qué tengo yo aquí? Ah, mira, vas.